Brugas Producciones presenta Rehenes, una idea original de Gastón Herrera Cajigao, una película de Bruno Ortiz León. Eres un fracasado, Mario. Todo está parametrado. Tienen un video. Me han hecho un video a mí. Con ello confirma que estás vinculada a la corrupción. El chantaje y la amenaza eran la fórmula para doblegarnos. Eso prueba que no es japonés, como dicen. ¡Salud! ¡Salud! Una de las embajadas más protegidas del cuerpo diplomático de Lima es tomada por un grupo subversivo. Solo queremos hablar con la madre de la subversiva. No va a hablar. Por favor, retírese. Con este asunto de la embajada nos andan investigando cada rato. Así que no encuentran a la chica. Sugiero que cambiemos el nombre de la muchacha por el que ya tenemos, señor. La crisis del país es la que se tiene que remediar. Y solo será posible cuando se vaya el dictador ese. Aquí está mi pecho, aquí mi corazón. Entiérrenme en una fosa sin nombre. Disparen ahora, pero nunca, nunca matarán la lucha por el pueblo. ¡Nunca! Rehenes. Escuchen el suelo, le he dicho. Un grupo armado toma 72 rehenes en la residencia del embajador de Japón. Díganle al gobierno que si sigue cavando túneles, vamos a ejecutar a los rehenes. Y el primero será el canciller. Detengan la obra por esta noche. Ha ocurrido un percance. Atropellé a un hombre. Historias paralelas dibujan una realidad latente. ¿Estás segura que habló de un túnel? Todos Ella somos es madre rehenes. De una de las subversivas que se encuentra en estos momentos dentro de la embajada. El comandante dice que la cosa se va a arreglar. ¡Ah! Ya no creo en lo que dice. No es verdad en sus palabras. Intriga y desconfianza en ambos lados de la historia. Y no voy a permitir divisionismos ahora que estamos construyendo la historia. ¿Hay alguien que todavía dude de nuestra lucha? Estamos de acuerdo, camarada Silvia. Sí, hay un tipo por ahí que sabe algo del túnel. Desde ahí es de donde están construyendo el túnel. Me va a dar mucho gusto darles la dirección de ese imbécil. Odio y venganza en una historia de pasión. Así que así preparan las noticias. ¿Estás acá? ¿Tú no tienes ningún derecho de venir aquí? Me cambiaste por este imbécil. Perdón. Yo había terminado contigo hace 2 meses. Espera. ¿Ella fue novia de Mario? ¿La cabeza hueca? Es mi ex marido. ¿Y tu nueva mujer? ¿Sabe que te gusta pegarles a todas? Solo vine a decirte que esta bonita no va. Y mejor entregas a la terruca esa. Porque ya todo el mundo sabe que te revuelcas con ella. Poner a la gente por todos lados, como si fuera el público que llegó de invitado a la embajada. Una historia de obsesiones para conseguir un ideal. Una vez me comentaste que conociste a Celso. Lo único que puedo decirte es que cuando estaba en la universidad conocí a un muchacho sindicalista, vehemente, capaz de lograr todo lo que se propusiera.